Serie Radial, Cuna de la Libertad. Les damos una cordial bienvenida a nuestra serie radial Cuna de la Libertad, que nos permitirá comprender parte de nuestra historia y nuestra identidad boyacense. Este programa es una invitación a imaginar el pasado y saciar la curiosidad por la historia de nuestra patria. Les hablan Nesli Coca, J.D. Paez, Jessy Sarmiento, Kevin Rodríguez, Adriana Cañón y Jaider Mejura, estudiantes de la institución educativa José María Silva Salazar de Buenavista. Si has tenido la fortuna de nacer en esta hermosa tierra o pisar este suelo alguna vez en tu vida, te contamos que has seguido los pasos de grandes héroes como Pascasio Martínez, Antonio Ricaute, Fray Ignacio Mariño, Simona Amaya. Basta que realices una pequeña visita por los 123 municipios que lo conforman para encontrar en ellos historia, cultura, bellos paisajes naturales y de primera mano la nobleza de la raza boyacense. Desde el inicio del año escolar conformamos nuestro equipo de trabajo con el interés de participar en FESCOL. Seleccionamos como eje temático principal La Escuela Escribe la Historia del Bicentenario. Así surge nuestro grupo Curiosum, con quienes desarrollamos un trabajo de investigación utilizando libros, revistas, artículos de prensa, sitios web relacionados que nos permitieron estructurar nuestro podcast. ¿Qué sabes de la Batalla de Boyacá? La Batalla de Boyacá constituye el hito más importante del proceso de independencia de nuestra tierra. Gracias a este acontecimiento histórico, hoy nuestro departamento es conocido como el Altar de la Patria. Fueron 77 días de campaña para lograr la victoria que permitiría la liberación de nuestra nación. Esta campaña libertadora comienza en los Llanos Orientales, pasando por el agreste y peligroso terreno del páramo de Pisma y la increíble hazaña del Pantano de Vargas, terminando en el río Teatinos. Acá les contaremos algunos datos acerca de esta gesta libertadora. Y en el occidente de Boyacá, ¿cómo se dio este proceso? Los acontecimientos serán los que te contaremos en este episodio. El llamado Camino Perverso, plasmado en las cartas de Sámano, quien nos describe el paso del ejército por la provincia de Occidente. Igualmente contaremos cómo la Virgen de Chiquinquirá y la comunidad dominicana apoyaron el proceso de la independencia. Y si para 1819 hubieran existido las redes sociales, ¿cuál sería el perfil de los protagonistas? ¿De qué manera se hubieran utilizado? Veamos. En el cuarto episodio veremos los perfiles de Pedro Pascasio Martínez, Policarpa Salavarrieta, Simón Bolívar, Manuelita Sáenz, Antonio Nariño, Simona Maya, Francisco de Paula Santander, Fray Ignacio Mariño, Juan José Rondón, Juana Velasco de Gallo, Antonio Ricaurte. ¿Cómo se encuentra la Ruta Libertadora el día de hoy? ¿Cuáles son los municipios que tienen en su historia el paso decidido y valiente del Ejército Patriota? Liberamos los municipios que hacen parte de la Ruta Libertadora, gracias a la publicación Rutas del Bicentenario de Independencias del Ministerio de Cultura y la colección Bicentenario del Ministerio de Educación. Revivamos momentos importantes, imaginando los lugares y paisajes que hicieron parte de esta campaña. Comencemos. Xocha, tierra del sol y la luna. Las gentes de este pueblo auxiliaron al ejército luego de atravesar el páramo de Pisma. Se conoce como la nodriza de la libertad. Chiquinquirá, reconocida como Ciudad Mariana de Colombia. Durante este año también se celebra el centenario de la coronación de Nuestra Señora del Rosario como reina y patrona de nuestro país.